Muy buenos días, amigos de la pesca. Sean bienvenidos a otro video de este su pequeño canal de pesca. El día de hoy estoy aquí en las escolleras de Coatzacoalcos. Son aproximadamente las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Y pues nos tocó un día un poco nublado. Por aquí se pueden ver las nubes un poquito negras. Y pues esperemos que no nos agarre la lluvia. Esta vez traemos algunos minnows que queremos probar, algunos paseantes hundibles. Y pues vamos a hacer la lucha, amigos. Vamos a ver si capturamos algún animalito para poder mostrárselo. Y pues acompáñenme, vamos a darle. Pues bien, amigos, ya estamos aquí a mitad de escollera. Hicimos nuestra primera parada para probar lo que son algunos minnows. Por aquí traigo algunos minnows de 30 gramos, de 27 gramos, que ya tengo puesto un azul. Pues vamos a intentarle a ver si se captura algo. Por aquí también traigo los jigs matones. Por si no quieren minnow, vamos a probarle con algunos jigs. Y pues acompáñenme, vamos a darle. Pues bueno, amigos, vamos a hacer nuestro primer tiro. Ya tenemos aquí el minnow. Y vamos a ver si nos da resultado en este primer tiro. El agua está un poco revuelta, por ahí se ve un poco café. Y pues está un poco agitado el mar. Vamos a ver si nos da resultado ahorita el minnow. Vamos a hacer varios tiros. Tengo varios colores por probar. Por ahí traigo un color lisa. Traigo amarillos, traigo rosas. Pues vamos a ver si quieren con alguno de estos. Hicimos el primer intento y no cayó nada, amigos. Vamos a seguir intentándole. Se lanzan muy bien estos minnows, la verdad su peso es muy bueno, son 27 gramos, casi una onza, y pues tiene buen lance con una caña. Ahorita estoy con mi caña Rapala de 7 pies y pues sí se lanzan bien. Aparte que aquí se utilizan señuelos un poco más pesados porque necesitamos que recorran todas las capas de agua, y pues este minnow cumple con esa función porque es tipo sinking, es decir, hunde totalmente y nos ayuda a recorrer todas las capas de agua. Pues vamos a ver qué tal. Ahí está, ya tenemos el primero. Ya tenemos el primero, amigos. Eso es todo. Ya cayó el primero con minnow. Ahí está, es un quebracuchillo, amigos. Es un pequeño quebracuchillos, rompecuchillos, aquí le dicen en la región. Y pues ya pescó el minnow. Ya cumplimos el reto de pescar, pero pues queremos algo mejor. Vamos a seguir dándole, vamos a liberarlo, vamos a soltarlo y vamos a liberarlo. Pues listo, amigo, ya liberamos este rompecuchillo. Cayó con este minnow color azul con panza rosa. Pues vamos a seguir intentándole a ver si nos da otra mejor captura. Por allá están los amigos, el amigo Mario. Allá está su tocayo Mario también. Están haciendo igual unos tiros, están probando señuelos. Pues
Y creo que ya tuvo una captura el buen amigo Mario, por ahí está jalando. Vamos a ver si nosotros también tenemos suerte. Pues le seguimos dando, amigos. Ya llevamos como, ¿qué serán? 5 tiros. Y pues no se ha pegado más que el rompecuchillos que les mostré hace un momento. Vamos a ver si se nos pega un buen animalito. Buscamos principalmente lo que son toletes, que se conocen científicamente como barracudas del Pacífico, o también lo conocen en otras regiones aquí de Veracruz como picudas. Eso es lo que estamos buscando el día de hoy. Esperemos que tengamos alguna captura para poder mostrarles. Y bien, amigos, decidimos movernos un poco más de hacia adentro de la escollera. Estuvimos haciendo algunos lances. Únicamente tuvimos una captura que fue un rompecuchillo, por ahí lo vieron en el video. Y pues llegamos a la hora, estaban comiendo varios de nuestros compañeros que estaban a un lado, capturaron algunos toletes, pero pues no quisieron mi tipo de señuelo. Entonces vamos a probar un poquito más enfrente. Ahorita ya salió un poco más el sol, se puede ver ahí qué bonito paisaje nos brindan las mañanas en la ciudad de Coatzacoalcos. Y pues vamos a avanzar, compañeros, y vamos a ver si tenemos alguna captura con los minnows. El reto de hoy es pescar con algún minnow, con algún señuelo que no sea jig. Ya si vemos que la situación lo amerita, vamos a usar un jig, y pues mínimo para mostrarle una mejor captura, amigos. Y pues acompáñenme, vamos a darle. Y bueno, amigos, seguimos aquí probándole. Aquí está el compa Daniel, que se prendió con un buen toletito. Pues yo vengo intentándole, no he sacado nada, únicamente el rompecuchillo que les mostré hace rato. Pues vamos a hacerle la lucha. Cambié señuelo, puse este mino color payasito. Pues vamos a ver si nos da suerte. Pero vamos a darle, amigos, ya cambiamos de señuelo, ahora vamos a ver si tenemos alguna captura. Ahí traigo, güey. Todo es, amigo, ya se dio la captura. Ya se dio alguna captura. Es algo pequeño, pero pues ya nos quita el sueño. Creo que ya se destrabó. Ah, no, sí, aquí viene. Es algo pequeño, pero pues ya nos está quitando el sueño. Miren cómo cabecea. A lo mejor es un rompecuchillo porque no tiene mucha fuerza. Ah, no, tenemos aquí lo que habíamos prometido, compañeros. Un buen tolete. Ahí está. Con el minnow payasito. Ahí está, amigos, reto cumplido. Y pues sí se puede, vamos a seguir intentándole para mostrarles otro tipo de capturas, amigos. Voy a estar, amigo, el compa Dani, igual haciendo el intento. Pues seguimos intentándolo, amigos. Ya tuvimos la primera captura del día. Bueno, la segunda, porque la primera fue el rompecuchillo. Ya llevamos el tolete, ya cumplimos. Pues ahora sí digamos que el reto del día. Pero pues vamos a seguir intentando a ver si nos da alguna otra captura. La verdad, ya cualquier captura es buena. Cualquier captura es buena, amigos. La cuestión es divertirse. Aunque sea un pez pequeño, un pez grande, lo importante es que pues no te vas con el mal sabor de boca de que no agarraste nada, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pez es bueno. Y vamos a ver si tenemos alguna otra captura, compañeros. Traigo, amigos, traigo algo, ya se prendió algo. Creo que igual es otro toletito, amigos. Otra picuda se ha prendido. Excelente. Casi no se están sintiendo. La verdad, en otras ocasiones que he agarrado estos peces, tienen muy buen jale. A ver si no se nos desemboca, porque viene con solo un poco. ¡Hala! Ahí está, amigos. Vamos a ver si lo logramos, vamos a agarrarlo con el guante.
Bien amigos, seguimos intentándole con los minnows. Ya tuvimos 3 capturas y 4 con la que se me escapó. Seguimos intentándole a ver si podemos sacar alguna otra especie, algún jurel, alguna sierra, algún peto, que son las especies que se han capturado con estos tipos de señuelos. Y pues trabajar el minnow es muy fácil, compañero. Yo lo que hago, les doy mi punto de vista, pues que el minnow trabaja por sí solo. Ya está integrada lo que es una paleta y pues únicamente se puede trabajar recobrando con el carrete. Y se pueden hacer algunas variantes, algunos tirones erróneos hacia arriba, hacia un lado, hacia abajo, pues para imitar lo que es el nado de un pez herido, ¿no? Y pues ahorita tenemos el señuelo abajo y vamos a ver si nos da función estas. Ahí está, amigos, miren, fíjense, ya se prendió algo. Eso es todo, compañeros. Ahí está, tenemos, creo que al parecer es otro tolete, amigos, otra picuda. Ahí está. Ah, no, miren, aquí ya tenemos otra especie. Es un buen, una cojinuda pequeña que también se animó a atacar al el minnow. Miren, venía embocada, se embocó de lo que es la boca y la panza, pero pues ya nos dio otra captura, otra especie, que es lo que queríamos con el, pues con el minnow. Y aquí está. Es una buena cojinuda pequeña. Ahí está, ya se autoliberó. Y pues ahí está, amigos, con el minnow payasito. Y vamos a seguir dándoles, porque pues hay la teoría aquí en las escolleras de Coatzacoalcos que pues si estás sacando con un señuelo, síguele con ese, no cambies. No cambies la secuencia para que sigas teniendo más capturas. Y pues vamos a seguir dándole. Este color nos ha dado ya ahorita con esta cojinuda 4 capturas. Y pues vamos a seguir intentándolo, compañeros. Aquí tenemos el minnow, se está hundiendo nuevamente, compañeros. Y pues lo que les explicaba, el minnow hace solo su trabajo. Aquí tengo, creo que al parecer, otra captura, amigos. Tengo otra captura. La agarró cayendo el señuelo. Ya ni me dio tiempo de explicarles cómo está la onda de trabajar el señuelo, el mino. Y ahí está, miren. Es, vamos a ver, miren. Es un, miren qué curioso. Es un chucumite. Un pequeño robalito acaba de salir con el mino. Miren, ahí está, compañeros. Es un pequeño chucumite. Aquí lo conocemos como chucumite, que viene siendo como, yo digo que es la cría de lo que es el robalo. Por ahí, si ustedes saben por qué es chucumite o cuál es la diferencia entre chucumite y el robalo, ahí escríbanlo. Pero miren, también cayó con el killer minnow, el payasito. Y es curioso porque iba cayendo el lo que es el señuelo y pues lo agarró en bajada. Ahí está, compañeros, un buen chucumite. La verdad está pequeño, el que lo vamos a devolver. Pero pues lo curioso es que anda el señuelo, anda matón el señuelo. Vamos a apurarnos para liberar el chucumite. Ahí está, amigos, ya se fue. Eso es todo. Bueno, ya fue liberado el chucumite. Estaba muy pequeño y pues que siga creciendo para futuras peleas. Y bueno, amigos, cambiamos a este otro minnow. Este se llama, es un Dangerous Minnow de True Fishing. Es un color, un color liseta, un color más natural, con un brillo que llama la atención de diferentes especies. Este es de 30 gramos y pues vamos a probarlo a ver si nos brinda alguna otra captura. Y acompáñenme. Ahí está, amigos, traigo otro. Ya se clavó, amigos. Eso es todo. Estamos probando el Dangerous Minnow y creo que sí traenemos algo. Al parecer creo que es un tolete porque no pelea mucho. Ahí está, amigos. Eso es todo. Pues ahí está, amigos. Otro tolete. Ahora sí con el Dangerous Minnow.
que ha resultado también muy bueno. Ahí está, bien embocado. Y pues vamos a seguir pescando y hacer otros más tiros para ver si tenemos suerte. Pues bien, amigos, seguimos intentando con el Dangerous Minnow. Ya nos dio una captura al primer casteo. Y pues vamos a seguir haciendo unos dos tiros más, probar otro señuelo. Y pues si no se da, pues aquí cerramos el video porque se viene la lluvia. Y bien, compañeros, así es como concluimos la jornada del día de hoy. La verdad fue un día muy productivo, nos llevamos un gran sabor de boca porque pudimos lograr el reto de pescar con los diferentes minnows, sacamos diferentes especies y pues nos llevamos esa satisfacción de haber peleado algunos animalitos. Y pues sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó, denle dislike si no les gustó y pues así nos despedimos el día de hoy con esta bonita postal de las escolleras y el faro de Coatzacoalcos en este día nublado.